Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Pues el Real Madrid ha destrozado a los Osasuna. Aquí veis el 11 que ha salido a jugar en el Sadar. Evidentemente, no comprendo cómo De La Fuente no ha convocado a más jugadores del Real Madrid. Portero Lunin, evidentemente lo podría haber convocado con la selección española. Tenemos a Federico Valverde, que no lo comprendo cómo no lo convoca De La Fuente. Tenemos a Toni Kroos, bueno, este es alemán. Luego tenemos y continúan Camavinga, Rüdiger y Tchouaméni. Oye, por favor, que le hagan un comunicado a De La Fuente, porque no comprendo cómo estos futbolistas no van con España. Y después por abajo tenemos a Brahim, quien se ha cansado de esperar y ha dicho, venga, hasta aquí. Tenemos a Mendy, a Vinicius, quien, bueno, un francés y un brasileño, ya sabéis, el premio Sócrates. Y finalmente tenemos a Carvajal y a Rodrigo, que convoca a uno, pero nadie comprende cómo no convoca a Rodrigo. ¿Cómo no va a convocar a Rodrigo? Si, ¿quién hay mejor que Rodrigo en esa banda de España? Ah, no, claro, que tampoco es español. El discurso del madridismo se cae a pedazos. ¿A quién vais a convocar para España? Ya están haciendo campañitas de quién animarán en la Eurocopa, porque no pueden animar a España. Así de triste es la afición del madridismo. Quieren que convoquen, pero ¿a quién? ¿A quién queréis convocar? Si solo hay un español en todo el terreno de juego, ¿qué me estáis contando? Esa es la realidad. Y otro que teníais, que era Brahim, pues resulta que han tardado 1000 años, porque cuando estaba en el Milan tampoco lo convocaban. Pero ahora están haciendo el show padre porque es jugador del Real Madrid. No, perdona, que a principio de la temporada ni Ancelotti lo ponía. Así que dejad de fingir. Ya veis que llevan la camiseta contra el racismo. Pues evidentemente hay que jugar contra el racismo porque es un mensaje importante. Pero evidentemente aquí Vinicius en el centro de la foto. Vinicius, Vinicius y Vinicius. Y es que el brasileño lo ha vuelto a hacer. El brasileño anota a los 3 minutos. El brasileño ha metido un segundo gol que es una belleza. O sea, una sutileza a la hora de mandar el balón al fondo de la red que es espectacular. Si es que, futbolísticamente hablando, es muy bueno. Si tiene un desborde espectacular. Si está mejorando su efectividad de cara a puerta. Incluso ha provocado un penalti que, bueno, no ha entrado al VAR. No nos vamos a asustar del nivel de los árbitros aquí en España. El Madrid no está para llorar cuando es el equipo más favorecido y que más roba. Evidentemente, ahí no vamos a entrar. Ellos juegan con esta carta para ahora, cuando de verdad roben en un partido importante, dirán, no, es que contra los Osasuna fuimos perjudicados. En fin, pero Vinicius llegará a un partido. Porque llegará un partido, amantes y fans del buen fútbol, en el que lo echarán. Que no podrán hacer la vista gorda y lo echarán del campo. Ni toda la ayuda y el poder del Real Madrid podrá hacer nada al respecto. Y es que hoy está llorando el madridismo porque le han sacado tarjeta amarilla a Vinicius después de mofarse así del árbitro. Vean cómo se ríe, vean cómo en todo momento pone entredicho y deja en ridículo la decisión del árbitro. Luego encima se hace el sorprendido, se hace el indignado porque le saquen tarjeta amarilla. Ancelotti coge cuando lo sustituye y le da un abrazo mientras evidentemente el estadio entero le abuchea. Porque no cesan sus provocaciones. Va de santurrón y es todo menos un santurrón. No te extrañes si te pitan cuando estás todo el día a la gresca y buscando provocar. Incluso muchos madridistas se cansan de tu actitud. Y más se van a cansar cuando llegue el partido que deje de sonar la flauta. Porque no todos los días son fiesta. Llegará ese día en el que se tornará en su contra esa situación y esa actitud. Y ahí es cuando yo voy a querer ver a todos esos madridistas que lo defienden hoy, que lo defienden en todos estos partidos, porque no está sucediendo nada más grave. Porque frente al Leipzig, si expulsan a Vinicius, porque lo tendrían que haber expulsado, no hubiera llegado ese gol. Hubiera dejado al Madrid con uno menos, pero cuenta con la protección del club blanco. Y es que incluso hoy, como estáis viendo aquí, el propio Brahim en el descanso, Vinicius ya iba buscando la cámara una vez más, diciendo, siempre me sacan tarjeta amarilla a mí, llorando, llorando y llorando, porque es lo que mejor se le da. Y el propio Brahim Díaz tiene que llegar, empujarle y decir, tío, por favor, ya basta. Porque quiere ser el centro de todas las miradas. Y acordarse de mí si dejará algún mensaje hoy de que si contra el racismo, que si no sé qué y no sé cuánto. Que si pitos o lo otro.
Pero cuando insultaban a Peter en Mestalla, cuando le han insultado ataques racistas a un futbolista que es de la fábrica, de la cantera del Real Madrid, ahí estaba calladito. Ahí estaba calladito. Y es que es un niñato que busca tener el protagonismo en todas las jugadas. Aquí tenéis a Brahim Díaz haciendo su celebración y Vinicius viene por detrás a emular la celebración porque quiere formar parte de la foto. Tiene ese ego, tiene esa necesidad de llenar ese ego. Pero no os preocupéis, que llegará el momento en que se le dará la espalda. Y esta situación no va a durar para siempre. Durará lo que dure la protección del Real Madrid. Se pierde hoy el próximo partido merecidamente. Y es que más tarjetas le deberían de caer y no caen porque está protegido. Y se perderá el partido frente al Atleti por una vez más reírse del árbitro. Porque lo hace constantemente. Y es que me parece que ha recibido amarilla en todos los últimos partidos. A Mingueza que si lo empuja. Al Nelcito otro más. ¿Y qué esperáis? ¿Qué esperáis? Es un futbolista que no es ni defensa y acumula no sé cuántas tarjetas. Constantemente busca provocar. Vean cómo va a la cámara enseguida a mostrarse que si la mano a la oreja. ¿Qué necesidad tiene de encender? Pues si te gusta encender y caldear el ambiente, porque puede que sea ese tipo de futbolista que se crece en esas situaciones, porque Cristiano Ronaldo, por ejemplo, es un futbolista que se crecía en esas situaciones, Luis Enrique es un futbolista que cuanto más caldeado estuviera el ambiente, más se venía arriba, pues tienes que aceptar las consecuencias. Y evidentemente hay cosas, líneas, franjas, límites que no se deben cruzar. Pero no te extrañes si te pitan. No te extrañes si no eres el futbolista más querido de la liga. Oye, chico, perdona, pero es que las provocaciones llevan a esto. Llevan a esto. Y es que el otro día se encontraba llorando y mencionando a la UEFA que busquen un castigo por los cánticos que se escuchan fuera del Wanda Metropolitano. Oye, mira, que sí, que son cuatro tontos que están cantando algo que no deberían de cantar, incluso cuando Vinicius no está ahí. Si es que nadie les va a quitar eso. ¿Pero qué tendrá que ver el Atleti con lo que hagan tres o cuatro pelagatos fuera del estadio? ¿Y quién es Vinicius para exigir a la UEFA que busquen sanciones? El otro día, cuando a Mingueza en el Bernabéu entero le canta tonto, 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 no te he visto solicitando ninguna queja. Ese es el doble rasero, esa es la doble vara de medir de Vinicius. Mientras le bailen, mientras le aplauden y le canten, pues todo va a ir muy bien. Pero esta situación se va a tornar en contra. Y porque el Madrid está muy bien en liga. Y porque tiene una liga muy favorable. Pero llegará un momento que perjudicará al equipo. A mí me dejen de discursos del premio Sócrates porque está muy lejos de ser el premio Sócrates. Es todo lo contrario. Es un futbolista que será muy bueno, pero no es un ejemplo a seguir. Y a la larga, os lo aseguro que esto suele terminar mal. Son futbolistas que no suelen ser queridos en todos los campos. Será muy querido por el madridismo o por el club en el que juegue, evidentemente porque aporta mucho. Pero que deje de jugar con temas tan delicados como el racismo y esas cosas, porque no son su causa. Son su causa cuando le interesa, porque cuando está de vacaciones no le interesa. Quiere ser el niño bueno, pero después da un ejemplo y una imagen totalmente distinta en el terreno de juego. En fin, el caso Vinicius, que no es nada nuevo. Una vez sonará y sonará. Hoy Ancelotti le da un abrazo para arroparle. Dice que es el futbolista más perseguido de la liga. ¿Pero qué me estás contando, Ancelotti? Si hasta hace unas jornadas, al principio de la liga, tú mismo era quien lo criticabas porque estabas harto de sus actitudes. Hoy Brahim vuelve a dar una seña de lo harto que está. Menos espectáculo, menos provocaciones y más jugar. Que eso es lo que ha hecho, por ejemplo, Arda Güler, quien ha estado a punto de meter un golazo desde el medio del campo. Y no nos vamos a engañar, se le ven cositas, se le ven cositas. Y la liga está muy complicada, está muy complicada. Pero veremos a ver qué pasará frente al Manchester City. Veremos a ver, aunque bueno, ya está visto que en Europa al Madrid también le ayudan. Si no, ustedes me diréis frente al Leipzig. Ya están llorando con las bolas, ya habéis visto la portada del periódico de Marca. Si es que no tiene más, solo saben llorar, llorar y llorar, pero es lo que hay. No sois tan buenos, pues enfrentaros al Manchester City, demostrad lo que sois. En fin, el Madrid arrasa 4-2, poco que hacer en Osasuna, tampoco es que tuviera mucha esperanza. Y es que es más de lo mismo, Vinicius un provocador protegido por el club blanco. Una evidencia más de la potestad y de la protección que tienen, mientras otros pues no la tienen. Comentadme, que como siempre os leeré en caja de comentarios. Hasta la próxima.